La justicia no se debe mediatizar, sino ejecutar, señaló Daniel Moncada, coordinador estatal del Movimiento Ciudadano, al referirse a la declaración del Procurador de Justicia Martín Godoy Castro sobre los dos procesos que aún siguen abiertos contra Hipólito Mora. Nosotros lamentamos esta declaración del Procurador porque se hizo de manera expresa, les convocó a ustedes a una rueda de prensa con carácter de urgente. Nosotros consideramos que la justicia no se debe de declarar ni se debe de mediatizar. Si él tiene dos procesos en contra de Hipólito Mora como procurador, pues tiene entonces que ejecutarlos y en todo caso tiene que solicitarle un juez. En rueda de prensa, Daniel Moncada, además de defender a su candidato a diputado federal por el Distrito 12, dio a conocer 5 propuestas ciudadanas, entre las que destaca la titulada Tú lo pones, tú lo quitas, misma que con la renovación del mandato permitirá quitar a los funcionarios que hayan sido electos y no cumplan con los lineamientos de su mandato. Nosotros planteamos que simplemente la revocación de mandato en todos los órdenes de gobierno. Los ciudadanos de los 112 municipios, quitando a Cherán, que tiene sus usos y costumbres, podrán votar a la mitad del periodo para aprobar la actuación de sus gobernantes y quitar a los que no sirven. Los otros 4 puntos fueron titulados cárcel a los corruptos, menos dinero a los partidos políticos, internet libre y un movimiento naranja de corazón verde. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.